El miércoles nos vamos a una gira de preparación con vistas a los Juegos Olímpicos. Vamos a estar en Austria, en Innsbruck. Después vamos a Alemania, en Múnich. Y en República Checa, en Pilsen. Son tres competencias distintas. Son más o menos 6 días de cada competencia. Y bueno, vamos a estar unos 20 días afuera. Y van a poder competir en 9 pruebas cada deportista. Así que va a ser un lindo desafío. Bien, ¿cuáles tiradores te vas a llevar para lo que es esta gira? Digamos, llevamos el equipo de los Juegos Olímpicos, que es Fernanda Russo y Alexis Eberhard. Y después llevamos el que en este momento es el mejor tirador en rifle de aire hombres, que es Julián Gutiérrez. Y se hizo una clasificatoria en mujeres, donde ganó Ángela Arolfo la clasificatoria como mujer. Bien, ¿cómo es el cronograma? ¿Desde qué día se van a ir a Europa, lógicamente? ¿Y cuándo va a terminar esta gira? Estamos viajando el 15 de enero y estaremos regresando el 9 de febrero de allá para acá. Bueno, van a ser los 3 países y 3 competencias importantes, que los que quieran seguirla por internet lo pueden hacer. Hay las páginas web de cada competencia están al día. Y también va a haber una página de la federación y de Instagram del equipo de rifle, que van a poder seguir todos los comentarios. Así que bueno, esperemos que nos sigan por ahí. Bueno, Ariel, te pregunto, bueno, están aquí en San Carlos, ¿es cómodo venir aquí? Y bueno, ¿cuándo se estarían yendo para emprender el viaje? Sí, San Carlos nos gusta porque es una ciudad muy tranquila, muy amena, es decir, que siempre somos muy bien recibidos. Daniel, que siempre nos recibe en sus departamentos y nos hace la comida siempre a horario como queremos, que le cambiamos el horario. Eso es difícil de conseguir en muchos lados. El polígono que está impecable, que cada vez siempre hay una nueva mejora, que ahora tiene el aire acondicionado, que solamente 2 polígonos en el país tienen aire acondicionado, pero solamente San Carlos tiene muchos blancos electrónicos. Así que por eliminación tenemos que venir acá siempre en verano. Y aparte que tenés disponibilidad de que si queremos venir temprano, podemos venir temprano, fuera de horario. Si queremos cerrar el tiro, podemos, para hacer algún entrenamiento especial. Es decir, tenemos todas las facilidades que por ahí en otros lugares no las tenemos. Es decir, otros lugares no es que no nos den las facilidades, pero no tienen los medios. Es decir, o no tienen los blancos, o no tienen el aire acondicionado. Otros no tenemos tanta facilidad por la burocracia, porque el club es demasiado grande y la burocracia que implica cambiar los horarios y todo. Así que es perfecto, digamos, el polígono y la ciudad. Ariel, la última pregunta que te hago, se viene esta gira europea y después, ¿qué sigue de cara a, bueno, un año olímpico? Que me imagino que también eso lo tienen en cuenta para la planificación. Sí, bueno, la planificación se hizo en octubre del año pasado, el ENAR la aprobó en noviembre. Y bueno, ahora por ahí hay algún ajuste que otro, más que nada por una cuestión de logística y por una cuestión tal vez de estos vaivenes económicos que estamos teniendo, pero más o menos es lo planificado. En abril vamos a ir al preolímpico, en Tokio, después queremos ir en mayo al Panamericano de Tiro y en el mes de junio vamos a ir a la Copa del Mundo de Múnich, en Alemania. Y eso nos va a dejar con vistas a los Juegos Olímpicos. Después, aquellos 2 que por ahí no van a ir a los Juegos Olímpicos, la intención es llevarlos al Mundial que se va a hacer en Seúl para juniors, que creemos que ahí tenemos posibilidades, y por eso también estamos preparando el equipo para eso.